Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Hoy vamos a hablar de un asunto que no verán en las grandes televisiones, de un tema que ha suscitado muchísima polémica, muchísimos seguidores nuestros que son monárquicos, se sienten defraudados, traicionados por el rey Felipe VI. Consideran que debería haberse opuesto a los indultos. Es cierto, durante los últimos días, durante las últimas semanas, incluso en este medio de comunicación, hemos asistido al testimonio de muchísimos catedráticos en Derecho Constitucional, analistas, periodistas de todo tipo, donde afirmaban prácticamente al unísono de que el rey hizo lo que tenía que hacer por constitucional. O sea, estaba obligado, ¿no?, a firmar esos indultos, ¿no?, para ser neutral, ¿no?, para no entrometerse en las cuestiones que acontecen, ¿no?, a lo que atribuyen, ¿no?, al poder ejecutivo. Pues bien, Roberto Centeno el otro día en la tertulia me llamó previamente y me dijo que él iba a disentir y, por supuesto, en este canal queremos que haya libertad de expresión, queremos que se escuchen todas las opiniones y, sobre todo, cuando entendemos que hay muchos seguidores de Estado de Alarma que necesitan una explicación. ¿El rey pudo oponerse a los indultos? Pues hoy tenemos en exclusiva a quien ha encendido la mecha, a quien ha llevado ese debate a todos los hogares de España a través de un WhatsApp que envió, supongo, a su círculo de allegados, y estos allegados se lo mandarían a sus amigos, a sus familiares. A mí me llegó por un montón de vías y hablaban de lo que es el dictamen de Mario Conde, donde él argumenta muy bien que no está tan claro que el rey Felipe VI no se hubiese podido oponerse a los indultos como desde las televisiones, desde los grandes medios de comunicación, se nos ha hecho creer. Hoy lo tenemos en exclusiva en EDATV y quiero agradecerle su tiempo hoy domingo en riguroso directo y también que nos acompañe Roberto Centeno. Les doy ya la bienvenida a ambos, a nuestro querido Mario Conde, el que fuera presidente de Banesto, abogado del Estado, primero de su promoción, enemigo del Estado, le hicieron la vida imposible precisamente porque era una persona que destacó y que iba a contracorriente. Y tenemos también a Roberto Centeno, que ha sido el que también ha encendido la mecha en este canal de comunicación, llevándose el éxito de la crítica y del público. ¿Qué tal estás, don Mario? Roberto, ¿qué tal estáis? Bien, yo muy bien, muy contento de estar aquí. Y de estar además con Roberto, que siempre le he seguido, y le he seguido puntualísimamente porque no tiene pelos en la lengua y eso es lo que me gusta. Aparte de que no tiene pelos en la lengua y tiene muchas cosas en la cabeza. Roberto ha insistido muchísimo en que te invitase al programa y la verdad que cuando te llamé, Mario, no me pusiste ni un pero. Mario, ¿pensabas que iba a tener tanta repercusión ese WhatsApp que mandaste? ¿Cómo empieza la historia del dictamen Conde? No, honestamente no. Honestamente no tenía, vamos, idea de que iba a producir tanto revuelo, ¿no? En realidad estuvimos hablando un poco en privado. Yo me puse a estudiar la cuestión con profundidad, ¿no? Y, bueno, cuando la estudié en profundidad, pues la escribí, que es lo que suelo hacer en estos casos, y me di cuenta de que efectivamente no es que el rey se pueda oponer al indulto. No, la cuestión es previa. ¿Quién tiene el poder de dar el indulto? ¿No? Si quieres lo explico con sí, sí. Entonces, vamos a ver. Tradicionalmente se ha venido diciendo lo siguiente: el indulto corresponde al Consejo de Ministros. Es, por tanto, el Consejo de Ministros quien tiene esa potestad. Yo me chirría que sea el Consejo de Ministros, porque el indulto es una negación del principio de separación de poderes. Es decir, el Tribunal Supremo condena a las personas a X años de cárcel y el gobierno, el poder ejecutivo, dice: bueno, usted le condena, pero usted no lo va a cumplir porque yo le perdono. Me chirría que el poder ejecutivo se sitúe encima del poder judicial cuando hay un principio básico que es la separación de poderes. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿de dónde se sacan que el rey no tiene potestad, que la potestad es del Consejo de Ministros? Primero aplican una ley. La ley del año 1870, de 1870, pues sí, del año 1870. ¿Y qué pasa con esa ley? Pues que en el artículo 30 de esa ley dice que el indulto corresponde o se hará por acuerdo del Consejo de Ministros. Bueno, pues está claro que es la ley de 1870 dice eso. ¿Pero está claro o no está claro? No está claro. ¿Y por qué?
Porque vamos a ver, la ley de 1870 es una ley que trae causa de la Constitución de 1869. En el año 1868 nosotros quitamos a la reina Isabel II y nos quedamos sin rey. Y se hace una Constitución que se debate en ese momento mucho, pero al final es monárquica. Y el artículo 73 de esa Constitución dice literalmente que la potestad de gracia corresponde al rey. Y dice que ha de ejecutarse con arreglo a las leyes. Ah, muy bien. Entonces, la ley de 1870 es una ley que viene a desarrollar el principio de la Constitución del 69 de que corresponde al rey. Ah, amigo, esto ya es otra cosa. Pero es que hay más. Es que en la exposición de motivos de la ley de 1870 dice literalmente que la potestad corresponde al rey. Ah, entonces, ¿por qué habla de Consejo de Ministros en el artículo 30? Por dos razones. Primera razón, porque en el 1870 no tenemos rey, porque todavía no hemos nombrado a Amadeo de Saboya, que se le nombra en el 1871. Por tanto, no puede hablar de rey. Segundo, da igual, porque la Constitución de 1869 dice literalmente, el poder ejecutivo corresponde al rey, que nombra y separa libremente a los ministros. Por tanto, cuando el artículo 30 de la Constitución del 70 habla de Consejo de Ministros, está diciendo el rey. Y la prueba es que cuando se nombró a Amadeo de Saboya rey, no hubo que modificar el precepto. Muy bien, pero esto es 1870 y la Constitución Española, ¿qué dice? ¿Qué dice la Constitución Española? Insisto que ellos están aplicando la ley de 1870. Pues hay un artículo que es el 62. Y el artículo 62 dice literalmente, que al rey le corresponde expedir los acuerdos del Consejo de Ministros. ¿Qué es expedir? Pues expedir, lo siento mucho, pero es hacer circular. Es decir, el rey tiene que firmar los acuerdos del Consejo de Ministros. ¿Seguro? Seguro. ¿Los puede discutir? No. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Muy bien. Ahora bien, resulta que hay un apartado especial dentro del artículo 62 que define las funciones del Consejo de Ministros. Y es un apartado específico que viene a exceptuar la norma general. ¿Y qué dice? Dice, al rey le corresponde ejercer el derecho de gracia. Amigo. O sea, que para los acuerdos en general del Consejo de Ministros, para la aprobación del plan hidrológico, para la aprobación del reglamento de no sé qué, el rey expide, es decir, firma y manda, pero para el derecho de gracia, dice la Constitución, no yo, la Constitución que ejerce. ¿Y qué es ejercer? Pues ejercer es lo propio de un oficio o cargo. Por tanto, con la Constitución en la mano y con una interpretación razonable, el poder de gracia lo ejerce el rey. ¿Hay alguna otra apoyatura más en la Constitución? Sí. ¿Cuál? El artículo 102. ¿Qué habla? El artículo 102 habla de la potestad real de gracia, no la potestad del Consejo de Ministros. Por tanto, en mi opinión, que ya fue avanzada en el año 2014 por un magistrado del Tribunal Supremo y por muchas otras personas con las cuales las he contrastado que tienen conocimientos jurídicos, hay que diferenciar a el régimen general de los acuerdos del Consejo de Ministros en los cuales el rey expide, B, el derecho real de gracia. Pero es que además, es que es muy lógico que sea el jefe del Estado quien ejercite el derecho real de gracia. Por lo que decía al comienzo, porque el derecho real de gracia, el derecho, perdón, de gracia, el indulto, es una negación de la separación de poderes y tiene mucha lógica que sea el rey quien pondere. Además de eso, si nos vamos a la Constitución Española, verás que en el artículo, me parece que es 73, al definir lo que es la corona, ahora no me refiero a funciones del rey, dice que le corresponde la función de arbitrar y moderar el normal funcionamiento de las instituciones. Que luego lo haga o no, pero eso es lo que le corresponde. ¿Aquí qué hay? Hay un Consejo de Ministros, Poder Ejecutivo, que dice, quiero indultar. Y hay un Poder Judicial que dice, es indeseable. Por tanto, hay un conflicto. No hay un funcionamiento regular de las instituciones. No tendría lógica que interpretando el 62, el 102 y el 73 de la Constitución Española, el rey pueda recabar para sí esta función.
Hay más. Dentro de las funciones del rey se dice estar informado de los asuntos de Estado. Muy bien. ¿Esto es un asunto de Estado? Es un asunto de Estado y, a mi juicio, gordo, tirando a gordísimo. ¿Y qué dice la Constitución en ese caso? Que el rey puede presidir el Consejo de Ministros. ¿Ah? ¿Para estar informado de los asuntos de Estado? Sí, pero ¿qué pasa? Que la Constitución dice, para que el rey presida el Consejo de Ministros, se lo tiene que pedir el presidente del gobierno. Un poco exagerado, ¿no? Ya, pero bueno, pero es lo que dice la Constitución. ¿Podía el rey haberse dirigido al señor presidente del gobierno reclamando su presencia en un Consejo de Ministros que aprobara estos indultos para que quedara constancia para la historia de cuál es la posición del rey, para que dijera el rey si A, entiende que le corresponde o no la potestad, B, si entiende que le corresponde al gobierno, C, cuál es su posición, y tendríamos un reflejo real, en el doble sentido de la expresión, auténtico y del rey, podía haberlo hecho, lo podía haber hecho. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha producido un seguidismo. Ni se ha reclamado la potestad, ni se ha reclamado la presencia en el Consejo de Ministros. Por tanto, no es que el rey podía haberse opuesto, no es ese el debate. Yo no entro en razones políticas, eso Roberto está muchísimo más capacitado que yo, en eso, en economía y en muchas otras cosas. Yo estoy única y exclusivamente hablando en términos jurídicos. En términos jurídicos, en mi opinión, el poder del indulto corresponde al rey, no al Consejo de Ministros. Y es el rey el que al firmar sanciona y ejerce la potestad. No simplemente se limita a un seguidismo de lo que diga el Consejo de Ministros. Eso de que no hay más remedio con la Constitución jurídicamente la mano, no. Es así. Otra cosa son las consecuencias políticas de hacer A o de hacer B. En eso no entro. Mi opinión jurídica es la lógica de la Constitución, del artículo 62, del artículo 73, del artículo 102 de la Constitución, de la ley de 1870 que están aplicando, todo ello inexorablemente, en mi opinión, conduce a esta conclusión. El poder de indultar corresponde al rey. Entonces, Mario, entiendo que nos han tomado por tontos, porque la cantidad de periodistas, de catedráticos de Derecho Constitucional que han dicho que el rey no pudo haber hecho otra cosa, que ha actuado siguiendo el mandato constitucional y que haber hecho lo contrario hubiese sido quebrar la Constitución o rebelarse frente a la Constitución. O sea, ¿nos han tomado directamente por tontos? No es que te hayan tomado directamente por tontos. Lo primero, lo que yo estoy diciendo es una interpretación jurídica. Lo segundo, que esa interpretación jurídica no solo se me ocurre a mí, sino que, como digo, me consta, bueno, públicamente está avalada por un magistrado del Supremo y en privado, todas las personas con las que yo he consultado coinciden. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el argumento que utilizan? Te dicen, es que estamos en una monarquía parlamentaria. Ya. ¿Y? No, hombre, conceptualmente, en las monarquías parlamentarias, el rey reina pero no gobierna. Hombre, eso de que el rey reina pero no gobierna es una frase dicha en Francia. Segundo, a mí no me interesa lo que puedan opinar doctrinalmente. A mí me interesa lo que diga la Constitución por la cual yo me rijo. ¿Hay algún artículo de la Constitución española que diga que el rey reina pero no gobierna? No. ¿No existe? No. ¿Cuál es el que existe? El que he citado, el artículo 62, cuando dice expediros de acuerdo al Consejo de Ministros. Por tanto, que no me vengan con conceptuaciones teóricas de lo que es una monarquía parlamentaria para desnaturalizar. No, hombre, no interprete usted la palabra ejerce, porque hay que interpretarla conforme a lo de la monarquía parlamentaria, que no. Los señores que hicieron la Constitución española les supongo capacitados. En el año que hicieron la Constitución española sabían lo que hacían y sabían que estaban reservando la potestad de gracia para el rey. Y lo dijeron en un apartado especial y lo remacharon en el artículo 102. Y dijeron en el 73 que arbitra y modera el normal funcionamiento de las instituciones. Todo eso lo dijeron los señores que hicieron la Constitución. Y a eso me atengo. Que haya señores que digan otra cosa, pues que lo razonen. Pero, Mario, ¿por qué tu voz disidente
y la de otras personas que interpretáis lo que ha ocurrido de otra forma no se ha escuchado a los grandes medios de comunicación? ¿Por qué ha habido un interés en silenciar el dictamen Mario Conde y no te han invitado a grandes televisiones, al menos para disentir, ¿no? Para... Porque no interesa. ¿Por qué no interesa? No interesa por una razón. Porque si lo que se quiere es cargar la mano sobre el señor Sánchez, se le quiere atribuir la plena y exclusiva responsabilidad y preservar cualquier... Acuérdate de la presidenta de Madrid que dijo lo de la complicidad. Hombre, sí. No entendía lo que estaba diciendo el concepto cómplice. No, no. Es decir, si el rey firma es cómplice. No, no. Si el rey está obligado constitucionalmente a firmar, no es ni cómplice ni es nada. Pero si no está obligado constitucionalmente a firmar y firma, está en su derecho de firmar. Está en su derecho si él considera que eso es lo más conveniente para los intereses de España. Pero es el que firma. ¿Qué ocurre? Que no les interesa políticamente a nadie que esto sea así. Yo personalmente creo, quizás porque sea un poquito mal pensado, que si en un asunto de esta envergadura, en donde está en juego la unidad de España, donde está en juego la forma de Estado, estos señores, vamos a ver, estos señores, ¿qué dicen? Que no quieren la unidad de España, que quieren la separación, que no quieren la monarquía y que lo quieren de forma unilateral. Muy bien, ¿el rey representa la unidad de España? Sí. ¿El rey es además la monarquía constitucional como forma de Estado? Sí. ¿Y estos señores van exactamente en contra? Sí. ¿Y es el rey el que tiene que indultar cuando alguien va en contra flagrante, tajante y violentamente de estos principios? Bien, si los intereses de España, a juicio del rey, le convienen los indultos, pues debería de haberlo dicho en mi modesta opinión, insisto, jurídicamente, en un Consejo de Ministros. Se iba a oponer el señor Sánchez a una petición del rey para acudir a un Consejo de Ministros, aunque solo sea escuchar un tema de la envergadura de los indultos, honestamente no lo veo. Y si se hubiera puesto, ¿lo quiere más claro? ¿Más clarito? Roberto Centeno. Bueno, magistral, ¿qué quieres que te diga, Mario? Ya lo sabía, pero has estado magistral. Para el resto de personas que nos escuchan, que sepan ustedes, yo creo que muchos lo saben, pero que don Mario Conde fue número uno de su promoción de abogado del Estado y es, sin la menor duda, una de las mentes jurídicas más preclaras de este país. Sí. Yo voy a ir contestando algunas cosas desde el punto de vista de la lógica, porque es evidente para cualquier persona que tenga dos dedos de frente que don Mario Conde ha demostrado, como dicen las películas americanas, más allá de toda duda razonable, que el rey pudo oponerse a los indultos. ¿Y no lo hizo? Bueno, ahora hablaré de eso. Ahora hablaré de ello. Primero, Javier, te contesto a una cosa que dices. Sí. Que don Mario, que es mucho más educado que yo, pues no lo ha dicho, aunque a lo mejor lo piensa. Pero yo lo voy a decir con toda claridad. Dices, es que hay muchos catedráticos. Bueno, no sé si muchos. Hay algunos catedráticos. Porque la inmensa mayoría de catedráticos y de personas que conocen este tema, pues se han callado. Y lo habrán comentado en familia. Don Mario Conde ha tenido el coraje y la posibilidad de hacerlo y lo ha hecho y España le debe una. Bien. Ha habido algunos catedráticos... Ha habido algunos, en medios de comunicación más, comunicadores, que normalmente son gente muy capaz, gente muy brillante y que no se equivocan, pero que en esto han metido la gamba. Primero, no tienen ni idea de constitucional y han hecho puro seguidismo. Bien, ¿por qué catedráticos de constitucional pueden llevarle la contraria a don Mario Conde en una cosa que es inapelable? Pues muy sencillo, lo decía antes a micrófono cerrado, pero lo digo ahora a micrófono abierto. Pues miren ustedes, por dos razones,
jurídicamente no le pueden llevar la contraria. Porque, insisto, y repito y subrayo, don Mario ha demostrado más allá de toda duda razonable que el rey pudo oponerse a los indultos. El que diga lo contrario está mintiendo. ¿Por qué pueden mentir catedráticos de constitucional? Por dos razones. Una, porque están atados al pesebre. Y lo digo así de claro. Y la otra, por una cosa que es parecida, pero no es exactamente lo mismo. Porque se juegan su puesto profesional, se juegan los garbanzos, se juegan las cosas de comer. Y como dicen en mi pueblo, que es Salamanca, con las cosas de comer no se juega. Don Mario y yo tenemos una ventaja sobre ellos, y por lo tanto no me voy a meter demasiado con ellos, que nosotros digamos que podemos permitírnoslo. Y tenemos el coraje además de hacerlo. Por lo tanto, te doy esa explicación, Javier. Bueno, y claro, cuando te digo, cuando un periodista de un medio que no se puede permitir el enfrentarse de una manera tan abierta con estas cosas, te dice esto, pero en fin, es que yo no le concedo ningún valor, porque no son profesionales. Entonces, esto es lo primero que tengo que decir. Hay profesionales que se han opuesto, y estas razones que he alegado son las que, a mi entender, lo explicarían. Porque, insisto y subrayo, la explicación jurídica de don Mario Conde no tiene vuelta de hoja. Lo ha demostrado más allá de toda duda razonable. Si me permites una observación, vamos a ver. El debate que yo estoy trasladando aquí es jurídico. Primero, conviene a los intereses del Estado, que por cierto yo no estoy en contra del Estado, sino yo lo que estaba es en contra del sistema de poder, que no es lo mismo. Sí. A lo que voy, conviene al Estado que un asunto de esta envergadura se clarifique, conviene, tajantemente. Segundo, si hay alguien que expone unos argumentos que, como dice Roberto, son aparentemente contundentes, yo estoy dispuesto a retirar todos mis argumentos si me demuestran que estoy equivocado. Si me demuestran que la Constitución de 1869 no existió, que la ley de 1870 no tiene exposición de motivos, que los que hicieron el artículo 62 de la Constitución no sabían lo que estaban poniendo, que el artículo que excepciona cuando dice ejerce no significa absolutamente nada, que la potestad real del artículo 102, ¿por qué no hay debate? ¿Por qué no hay debate? Es una cuestión que nos interesa. Es más, el tribunal podría entrar de oficio a conocer de esta cuestión. Los recursos parece que se van a admitir a trámite. Veremos lo que dice. ¿Podría tratar el tribunal como paso previo la cuestión de quién tiene la potestad? ¿Debería de llegar al constitucional? ¿Pero por qué no ha habido debate? No ha habido debate por una razón, Javier, como dice Roberto. Porque no hay argumentos contundentes en contra. Hay intereses. Y cuando el conflicto es entre argumentos jurídicos e intereses, el sistema lo que aplica es la norma del silencio. Punto. Pero claro, ahí fíjate, los partidos políticos todos han apoyado al rey, salvo Díaz Ayuso ese día que habló de la complicidad del rey, y fíjate la que le cayó desde su propio partido, pero Vox también ha defendido al rey Felipe VI y sus dirigentes. No ha habido ninguno que haya dicho que el rey podría haber hecho algo contrario, se podría haber opuesto o se podría haber... El rey puede, y como puede decidir lo que estime más conveniente, que no es que estos preceptos le obliguen al rey a oponerse. No, señor. No, lo entiendo. El rey puede decidir lo que estime más conveniente para los intereses de España. Yo puedo entender y entiendo, y lo digo con toda claridad, que los indultos no solucionan el problema. Que los indultos han potenciado la posición del independentismo. Y no es que lo diga yo, es que al día siguiente de ejercer una gracia tan absolutamente complicada, los señores independentistas dicen, nos traen al fresco los indultos, lo único que queremos es la amnistía, los indultos no nos llevan a ningún lado, nosotros seguimos siendo independentistas y nosotros seguimos pidiendo por un referéndum pactado y por una república. Entonces,
¿Dónde da usted la concordia? ¿Qué es eso de la concordia con corazón? ¿Pero qué me está usted hablando? Pero vamos a ser serios, que estamos hablando de la unidad de España. Y la respuesta que hemos tenido, lo lamento mucho, pero es la mejor respuesta que se puede dar para demostrar la inutilidad del camino. Y no me apelen a los valores constitucionales. Vamos a ver, ¿qué son los valores constitucionales? No es un invento del señor Sánchez. Los valores constitucionales son aquellas cosas que se desprenden del articulado y del espíritu de la Constitución. Y del espíritu de la Constitución se desprende con claridad A, la unidad indisoluble de la nación española. B, la interdicción de la arbitrariedad. Y pregunto, ¿estos indultos son interdicción de la arbitrariedad o manifestación de arbitrariedad y abuso de poder en el gobierno? ¿Estos indultos son coadyuvantes a la unidad indisoluble de la nación española o todo lo contrario? Pregunto. Y si se me convence de lo contrario, convencido estoy. ¿Achacas, Mario, a un comportamiento cobarde por parte del rey Felipe VI a una situación de máxima debilidad con un gobierno socialcomunista, PSOE, con Podemos, que quieren abiertamente derribar la monarquía parlamentaria? O sea, ¿qué achacas esta decisión del rey de firmar los indultos, de no posibilitar el debate, de prácticamente todo el mundo que no puede hacer otra cosa? Javier, yo no juzgo para nada al rey porque no sé qué es lo que ha pensado para firmar, no tengo ni idea. Por tanto, no le puedo juzgar. Si hubiera ido a un consejo de ministros, si en ese consejo de ministros hubiera explicitado razones, le podría juzgar. Aquí no puedo juzgar. ¿Por qué el rey? Bueno, es que la cultura jurídica que ha manado el gobierno... Vamos a ver. El señor Sánchez me parece que va a un discurso meeting en el Liceo, ¿correcto? Sí. Los indultos, sí. Ahí habla el señor Sánchez de un nuevo modelo de país. Me parece que recordar que esa es la expresión que utiliza. Sí. Sí. En algún párrafo, en alguna línea de ese nuevo modelo de país, ¿habéis oído rey o monarquía? Yo no, y puedo estar equivocado. Entonces, es que se ha producido desde el gobierno una consideración de que el rey, bueno, expide, ya está, y punto y final. Yo no puedo juzgar al rey. Yo lo que me hubiera gustado es que este debate se hubiera abierto y hubiéramos podido saber por qué es conveniente para los intereses de España el firmar los indultos. ¿El rey Juan Carlos I, Mario, crees que se habría opuesto? ¿Habría tomado un comportamiento totalmente distinto al del rey Felipe VI o hubiese hecho lo mismo? Bueno, si quieres que te diga la verdad... Bueno, yo lo he pensado y lo he escrito a propósito de don Juan de Borbón, con quien sabes que yo mantenía un cariño y una relación muy especial. Me he preguntado qué habría hecho. Lo que pasa es que don Juan no fue rey. ¿El rey don Juan Carlos, en su primera época? No lo sé. En este momento, yo creo honestamente que habría recabado la presencia en el Consejo de Ministros y habría expuesto sus razones. Sí. Creo que sí. No sé qué opina Roberto Centeno, que estaba ahí moviendo la cabeza. Vamos a ver, yo... Sí. No es cariño, Roberto, no es cariño, es mi opinión honesta. Vale, en eso me temo que no vamos a coincidir, pero vamos a ver. Quiero decir una cosa, porque esta no quiero que se me pase. Has mencionado a Isabel Díaz Ayuso. El discurso que pronunció el otro día, cuando hizo la declaración institucional, que no ha hecho nadie del PP, ni el cacique gallego, ni el Bonilla, ni el otro, ni Casado, han hecho una declaración institucional como la que ha hecho él contra el Salón de la Moncloa, era perfecta. Pero te digo, has dicho una cosa. Dice, bueno, Ayuso en un momento determinado dijo una cosa que podía interpretarse como complicidad por parte de que si firmaba era cómplice y tal, y que se había liado la Mari Morena. Eso he leído, Sí, no, pero escucha, que es verdad, pero quiero decir
que eso, afortunadamente para los madrileños, esta señorita los tiene muy bien puestos. ¿Saben ustedes lo que dijo las últimas palabras de esta declaración institucional, que me parecen, bueno, todo ello es grandioso, pero esta me parece la más importante? Miren ustedes lo que dijo, que tiene relación directa con esto. Ante la gravedad de lo que ocurre, hoy más que nunca, la Comunidad de Madrid reitera su lealtad con la Constitución, su lealtad con la unidad nacional y su lealtad con todos los catalanes que sufren los abusos de los independentistas. En ningún momento, y ya habían pasado tiempo desde el otro incidente, por llamarle de alguna manera, en ningún momento proclamó su lealtad al rey. En ningún momento. Bueno, eso lo interpretan ustedes como quieran. Continúo. Es evidente, yo con unas palabras mucho menos acertadas que las de don Mario, el rey tenía que haber pedido presidir el Consejo de Ministros. Y ahí se hubiera visto cuál es la verdadera situación. El rey ha dicho, don Mario, dice, bueno, yo no juzgo, el rey podía haber dicho que sí o que no a los indultos. Bueno, ha dicho que sí, total y absolutamente. ¿Y por qué ha dicho que sí? Don Mario, pues no dice nada, pero yo sí lo digo. Pues miren ustedes, por una razón muy simple. Esto, digamos, lo digo no desde mi conocimiento jurídico, que es nulo, sino desde el sentido común, del sentido común. ¿Por qué lo ha hecho? Porque igual que les ha pasado a sus antepasados, y ahora haré un breve repaso del tema, igual que les ha pasado, ha puesto su interés personal y la supervivencia de la monarquía, que es un error tremendo, porque no va a sobrevivir la monarquía por eso, sino todo lo contrario, por encima de los intereses de España. En pocas palabras, los indultos los ha concedido y los hubiera concedido probablemente, aunque hubieran quedado mucho más aseados, si él hubiera presidido el Consejo de Ministros, si hubiera escuchado a las partes, cosa que no se les ha ocurrido, porque tampoco es que tengan mucha sesera para las cosas, porque estos están acostumbrados a vivir en una dictadura tiránica y les da exactamente lo mismo. Bien. Miren ustedes, vamos a examinar un poco qué es lo que hicieron muy brevemente, porque luego quiero ir a un tema fundamental en el cual han fundamentado estos miserables los indultos, que es falso de toda falsedad, que es que si no damos estos indultos, no se pueden llevar a cabo los presupuestos y, por tanto, el río inmenso de dinero que nos va a llegar de Europa y que hará que todos los españoles atemos los perros con longaniza, no va a llegar. Lo cual es una falsedad, como la pirámide de Keops. Pero muy rápidamente, un pequeño recuerdo histórico. El bisabuelo del monarca actual, Alfonso XIII, ganó unas elecciones municipales en abril del año 1931. Y habiendo ganado esas elecciones municipales, dejó tirados a los que les habían votado, salió por la puerta de atrás del Palacio Real y salió corriendo en menos de 24 horas. Y los dejó tirados. Lo que pasó después ya lo saben ustedes. Bien, don Juan, que por otro lado yo le tengo bastante simpatía. Estamos hablando ya no del bisabuelo, sino del abuelo. Del monarca. En el año 1947, don Juan, intentó, de acuerdo con los ingleses y de acuerdo con los republicanos exilados en México, derribar a Franco. Su idea era muy sencilla, es decir, bueno, a mí me reponen como monarca y yo nombro, asómbrense ustedes, jefe de gobierno a un criminal, al señor Prieto. Prieto, por si no lo saben ustedes, era el que tenía la temible policía motorizada, que fueron los que asesinaron a Calvo Sotelo. Luego pidió a los ingleses
que le ayudaran a ocupar las Canarias y desde allí se ocuparía España. Bueno, afortunadamente los ingleses no le hicieron ni puto caso y eso quedó ahí. Pero miren ustedes hasta dónde estuvo a punto de llegar con esta conspiración de Estoril de este señor. Y en lo que se refiere a su papá, el emérito, bueno, este señor firmó una ley que le puso encima de la mesa el indigente mental, traidor a España y hoy representante exterior de todas, de todas las dictaduras narcoterroristas de Sudamérica, que le está proporcionando unos ingresos impresionantes, este tío le presenta la ley, la ley que llaman de memoria histórica del Frente Popular. Miren ustedes, saben, bueno, es la mayor canallada que, mire, para Stanley Payne es el mejor hispanista que hay hoy día, historiador, profesor de la Universidad de Wisconsin, etc. Para Payne, hace muy pocos días se tradujo un artículo de él en Libertad Digital, la ley de memoria democrática que tomó su majestad el rey emérito, se trata del proyecto más aberrante, arbitrario, tiránico respecto a la verdad histórica, algo impensable en todo el mundo occidental y en los estados de derecho. Bueno, pues su majestad lo firmó. Bien, y ahora les quiero decir una cosa que me parece muy trascendente. Es lo que me he referido de los fondos europeos. No voy a molestarme en hablar de la concordia con corazón y todas estas cosas, porque es que causan absolutamente risa y sonrojo a aquellos que las dicen, y sobre todo a aquellos que se las puedan creer, es que son más tontos que Abundio, y se lo tendrían que hacer mirar. Pero hay uno que tiene sentido y puede engañar, de hecho, a muchos españoles. Y teóricamente podría haber engañado a don Felipe. Que yo personalmente no me lo creo. Creo que don Felipe ha apostado erróneamente por su continuidad. Y mira, don Felipe, tenía usted que leer, ya que he hablado de Stanley Payne, tenía que usted que leer a Stanley Payne, en este artículo que estoy diciendo, que es de hace un par de semanas. El socialismo español, el más radical y sectario de Occidente, y el comunismo bolivariano, la hez de la izquierda mundial, está obsesionada con deslegitimar la monarquía parlamentaria establecida por la Constitución del 78. Esperan reemplazarla por una república radical bolivariana tipo Venezuela. Así que si usted se cree, don Felipe, que por haber firmado lo que nunca debió firmar, le va a respetar la izquierda, está usted completamente equivocado. Ya puede ir decorando la casa que tiene en Estados Unidos, porque van a ir a por usted, sí o sí. La diferencia, como le pasó a Chamberlain y le explicó Churchill, es que usted podía haber hecho esto con dignidad. Podía haber hecho no con dignidad. Usted ha perdido para no perder la corona. Y usted ha perdido, ha cometido una indignidad y perderá la corona. Eso se lo garantizo. Bueno, mire, sí. Con esto ya le paso, porque supongo que don Mario querrá corregirme algunas cosas. Esta espero que no. Miren ustedes, lo de los fondos europeos. Los fondos europeos es el razonamiento que tienen estos tíos y que hay mucha gente que puede picar en ello, y de buena fe, de muy buena fe. Dice, coño, es verdad, si no tenemos un presupuesto, los fondos europeos no van a venir. Y bueno, claro, esto es terrible para nosotros porque estos fondos son los que nos van a salvar la vida. Bueno, primero, punto número uno, aunque no haya presupuesto, los fondos iban a venir. Segundo, los fondos europeos, tienen ustedes que saber ya de una santa vez, me he inflado a repetirlo, son el chocolate del loro, el chocolate del loro. ¿Por qué son el chocolate del loro? Porque 140.000 millones de euros se dividen en 6 años y esos, señoras y señores, son 23.000 millones de euros al año. Pero además no son netos, porque la Unión Europea se ha tenido que endeudar para poder conseguir
750, 800 mil millones de euros, y a España le toca pagar su parte alícuota, que es su participación en el PIB de la Unión Europea, es decir, el 8%. Es decir, que de los 140 mil millones de euros, del 8%, que son 58 mil, respondemos nosotros ya. Y por lo tanto, no es dinero que nos vayan a regalar. O sea, es un dinero del que España responde. ¿De cuánto estamos hablando en neto al año? 13 mil millones de euros. 13.000 millones de euros con los cuales vamos a atar los perros con longaniza. Miren ustedes, el año pasado, esta chusma social comunista se fundió 157.000 millones de euros que le prestó indignamente el Banco Central Europeo. Le escribimos una carta a la señora Lagarde explicándole el tema, que eso España no lo podía devolver, pero no voy a hablar de ello, y que lo que estaban haciendo iba en contra de los intereses de España. Hasta el 31 de mayo, se han fundido ya, estos hijos de Satanás, se han fundido 50.000 millones de euros. Y antes de que finalice año, se van a fundir 120.000 millones. Así que explíquenme ustedes de qué narices le van a servir a ustedes, suponiendo que fueran para ustedes, que no van a ir, 13.000 millones de euros. De nada. Por lo tanto, esto es una falsedad como la copa de un pino. Y aquellos que se dejen engañar es que no se han molestado en sumar. Bien, y decirles, tampoco van a ir por ustedes. Van a ir por el siguiente orden. Se van a repartir por el siguiente orden. Primero, los empresarios traidores y separatistas catalanes. Segundo, los marxistas ecologistas. Tercero, las organizaciones feminazis. Es como van a repartir este dinero. Ay, pero empresarios traidores, incluyo a muchos del IBEX, que sí se van a llevar alguna parte de este dinero. Mario, por si quieres hacer algún apunte. No, mira, en cuanto a la argumentación que está diciendo Roberto de que el indulto puede estar fundamentado para que se aprueben los presupuestos y vengan los fondos europeos, no se tiene, sinceramente, eso no se tiene de pie. O sea, él lo ha razonado estupendamente desde el punto de vista cuantitativo, pero es que no se tiene de pie. Los indultos no se conceden en función de un proyecto, de unos presupuestos. Segundo, es que además los fondos europeos los ha cuantificado muy bien, ya veremos si llegan, están los países del norte poniendo pegas y la economía española va a necesitar un dinero, sí. Pero ese dinero no es la solución. Y además de eso, ¿quién, como ha dicho él, administra ese dinero? ¿Quién decide la colocación de ese dinero? ¿Los políticos en vez de los empresarios? Mal asunto. Bueno, en cuanto, sin embargo, hay un argumento de lo que ha dicho Roberto, lo de la ley de memoria histórica. Punto número uno, yo estoy totalmente en contra. Queda claro, ¿no? Que estoy en contra de coger a la historia y manipularla en una ley. La historia no se hace en una ley. Dos, sin embargo, en la sanción de las leyes, sí que el jefe del Estado tiene que sancionar. Lo dice expresamente la Constitución. Y es un argumento adicional a mi argumentación. La ley dice convocar las elecciones con arreglo a la Constitución. Con arreglo a la Constitución. Sancionar las leyes. Sí, sanción es firmar. Pero cuando se trata de derecho de gracia, dice ejercer. Amigo mío. O sea, por tanto, no es comparable, Roberto, sanción, y que insisto que estoy en contra de memoria histórica, con ejercicio del derecho de gracia. Y perdona, ya te termino. Un día, en pleno confinamiento, Javier y yo hablamos de algunas señales que mandan o que se mandan desde el sistema. Los que hemos vivido ahí, pues leemos ciertas señales. El día antes de que el rey tuviera que firmar los indultos, tuviera o quisiera, en portada del País se volvían con los 65 millones de don Juan Carlos de Borbón. El día antes. ¿Me estoy explicando? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Pues el sistema manda señales. Eso es un, ese tema es un tema que está ahí. Entonces, bueno, del sistema va a depender moverlo más o moverlo menos. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces es bastante, bastante claro, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que este es un asunto que debió de merecer un debate. No lo ha habido.
ni más ni menos que el principio de separación de poderes está en juego, ni más ni menos que qué es exactamente la monarquía que tenemos, es que es una monarquía que se limita única y exclusivamente a firmar lo que le diga el gobierno y nada más. No tiene absolutamente ninguna potestad adicional, ni más ni menos que para la función arbitral. Este debate no se ha querido hacer. Porque a mí me hubiera encantado, os lo digo en serio, que me rebatan uno a uno los argumentos. Y si rebatidos me convencen, retiro todo lo dicho. Es muy raro, porque es literal. Es literal. Pero y además, además, Mario, qué raro con el papel clave que tuvo el rey durante el golpe de Estado del 1-O, ¿no? Que fue una auténtica... fue clave su discurso y esta actitud que muchos seguidores de Estado de Alarma consideran cobarde, lo que piensan ahora muchos españoles, ¿para qué sirve el rey? Si va a firmar todo lo que dice Pedro Sánchez, o sea, ¿qué papel tiene el rey ahora en España? Si nos han dado un golpe de Estado, han liberado a los presos golpistas y no dice absolutamente nada, ni una declaración funcional para explicarlo, al menos a los españoles. Hombre, eso que estás diciendo en manos de gente, bueno, monárquico puede... Pero el problema es que ese argumento en manos, en la línea de lo que decía Roberto, no van a respetar al rey por haber firmado los indultos. No, los que le respetan o no le respetan a la izquierda, está claro. Es más, algunos de la izquierda pueden tener la tentación de decir, hombre, pero por Dios, ¿para qué...? Estamos diciendo que queremos una república, pero ¿para qué queremos una monarquía que se limita simple y sencillamente en todos los casos? Es decir, no vale. Es un argumento que puede ser mal utilizado por la izquierda. Y el problema es que este argumento que utilizaba la izquierda ahora lo utilizan en la derecha. O sea, seguidores desde monárquicos, de Estado de Alarma, ahora mayoritariamente están muy cabreados con el rey, con lo cual el gobierno... o al menos el ala de Podemos ha conseguido lo que quería. Pero que los españoles piensen en qué papel realmente hace el rey en este país ahora mismo. Hay una diferencia, Javier. La diferencia entre que a ti te pueda haber defraudado en un momento determinado es un tema moral que dices, bueno, la utilización táctica de una argumentación para conseguir una alteración constitucional que la llevan pillando con indulto y sin indulto es otra cosa. Son dos conceptos. Claro. Y luego, Mario, me decías que Sánchez ha considerado a los independentistas condenados personas que han tenido un extravío de razón, pero que carecen de maldad en su corazón. No, eso es muy gracioso. Por si quieres explicar el razonamiento. Lo voy a explicar. Porque es que como no se leen las cosas, sí. La ley de 1870 es una ley que desarrolla una constitución. Muy bien. La de 1869, y como Roberto sabe mil veces mejor que yo, son años convulsos, hemos quitado a Isabel II, está Espartero, prima y un follón, hay un levantamiento cada dos por tres, hay unos republicanos, hay unos radicales, hay unos liberales, en fin, hay un follón en España hasta que nos tenemos que traer un rey extranjero, el segundo hijo del rey de Italia. Es decir, hay un levantamiento cada dos por tres. Y en la exposición de motivos, Roberto, en la exposición de motivos de la ley de 1870, hay una frase épica. Dice, más o menos, la tiene literal Javier, no está en nuestra cultura jurídica el ser inflexibles en la aplicación de la ley, incluso con aquellos que se han levantado en armas contra el Estado, porque seguramente que más que a un principio de razón, no lo llevan en su corazón. Parece como si el señor Sánchez hubiera leído algo del año 1869 y lo hubiera aplicado en el año 2021. No, señor. Lo que llevan los independentistas desde el año 1344 es la independencia. Y ni con indulto, ni con amnistía, ni con nada van a hacerles cambiar. Cualquier medida de gracia va a ser interpretada, y lo digo porque así lo siento, va a ser interpretada como una debilidad del Estado español. Y si ponemos aquí los indultos
¿Y le añadimos lo del Consejo de Europa? Señores, mira, os voy a dar un detalle. Tengo una amiga mía que vive en Cataluña. Es catalana, español, constitucionalista. Vive en un sitio determinado. No lo voy a citar para no crearle problemas. Se sabe que ella es constitucionalista o españolista, llámale como quieras. Bueno, pues desde que se aplican los indultos, le insultan. Vale. Le dicen, ¿ves que hemos ganado? ¿No ves tú que hemos ganado? Simplemente... Claro. Se han envalentonado, se han venido arriba, y está claro. Como dicen por el sur, se han venido a lo alto. Le ha salido prácticamente gratis. Roberto Centeno, para ir acabando. Vale, y yo nada más dos cosas. Una pregunta a don Mario que le voy a hacer respecto a los magistrados que tienen que juzgar los recursos. Pero antes quiero hacer una cosa, porque esto que acaba de decir me lo justifica don Mario, de esa amiga suya, me lo justifica aún más. Miren ustedes, esto es una cosa naturalmente personal mía, que la estoy haciendo y la seguiré haciendo. La mayoría de los españoles, bueno, de los españoles de bien, que piensan un poco, pues está desesperada porque dice, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros ante esto, ante esta chusma, que se nos viene encima, pero que tiene todo el poder? Aunque ahora mismo, si se convocaran unas elecciones, lo perderían totalmente. Pero bien, no lo van a hacer, lógicamente. Esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Y después, miren ustedes, señoras y señores, hay una cosa muy sencilla que pueden hacer ustedes. La Generalitat y esta organización criminal que acaban de soltar, que eran ellos, desde hace ya mucho tiempo han realizado y siguen realizando un boicot institucional a los productos fabricados fuera de Cataluña, en otros sitios de España. ¿Cómo lo hacen ellos? Con la excusa de decir, compren ustedes productos de proximidad. Compren ustedes productos de proximidad. ¿Saben ustedes cuál es el resultado de este compren productos de proximidad? Que Cataluña tiene un superávit comercial. Las empresas catalanas tienen un superávit comercial con España, muchas de ellas traidoras y enemigas de España, de 19.200 millones de euros. 19.200 millones de euros de superávit comercial. Dirán los catalanes, es que las empresas nuestras es que son muy buenas. Dice que son muy buenas. ¿Qué le pasa con el resto del mundo, con el extranjero? Tienen un déficit comercial de 16.800 millones. Hombre, si son tan buenas, no tendríais un déficit comercial colosal. Y no ocurriría, por ejemplo, que vendéis más productos en Cantabria que en Estados Unidos, por ejemplo. Bien, pues con estos mimbres y con estas bases, yo desde aquí hago un llamamiento hasta que el tema se arregle a que todos aquellos españoles que creen que no pueden hacer nada, hay algo que pueden hacer. Hagan lo mismo, yo les voy a decir lo mismo que dice la organización criminal a los catalanes. No compren ustedes productos fabricados en Cataluña. No compren ustedes productos fabricados en Cataluña. Y no me vengan con la historia de que los trabajadores no tienen la culpa. Porque los trabajadores, por ejemplo, de Casa Tarradellas, cuyos dueños no son separatistas, que están las fábricas, están en Vic. Bueno, Vic es una ciudad que se ha declarado libre de España y libre de españoles, y persiguen con saña absoluta a todo lo español. Los trabajadores de las fábricas, porque hay prácticamente Vic trabaja para Tarradellas. Así que, señoras y señores, si quieren ustedes hacer algo por España, dejen de comprar productos catalanes, y estos 19.200 millones que les mandamos a esta chusma, la mayoría de ellos enemigos de España y traidores a España, los dejen de recibir. Por lo menos hasta que equilibremos el déficit comercial, el superávit comercial que tienen con el resto de España. Y una pregunta nada más a don Mario. Sí. Entiendo que los indultos los va a resolver
la sala tercera, corrígeme si no es así, del Tribunal Supremo. La sala tercera del Tribunal Supremo, y también corrígeme si no es así, fueron los que consideraron de extrema y urgente necesidad sacar los restos de un cadáver que llevaba 43 años en el Valle de los Caídos, lo consideraron de extrema y urgente necesidad. Desde ese punto de vista, quienes fueran los que hicieron eso, que no sé si son los mismos que van a juzgar ahora esto, han perdido toda legitimidad ética y moral para poder juzgar a nada. Porque, claro, unos tíos que te dicen que es de extrema y urgente necesidad por obedecer las órdenes del sátrapa de Moncloa, sacar a un cadáver que llevaba 43 años enterrados ahí, ya me contarán ustedes la autoridad moral que estos tíos tengan, aunque tengan toda la autoridad jurídica. Y no tengo nada más que decir. La sala de lo contencioso administrativo es un concepto, es un órgano que estará nutrido por diferentes personas, ¿no? Por tanto, no tengo ni idea de quiénes son las personas que van a juzgar el caso de los indultos, ni si se corresponden o no con las que juzgaron el tema que dice Roberto de la extrema urgente necesidad en sacar a el anterior jefe del Estado, ¿no? Mi experiencia con el sistema judicial me ha costado mucho. Yo he visto muchas barbaridades, en sentido estricto, muchas barbaridades y muchas interpretaciones de la ley al servicio de otros intereses, lo he visto. ¿Llegará un día en que podamos confiar en que el Estado de Derecho... Vamos a ver, ¿qué puede hacer la sociedad independientemente de lo que ha apuntado? Pues darnos cuenta de que estamos renunciando al debate. De que admitimos como tontainas lo que nos dicen en cuestiones vitales para nosotros, como es los poderes del Estado, del jefe del Estado, el papel de nuestra monarquía. Es decir, estamos siendo unos súbditos. No tenemos criterio, estamos sencillamente a las órdenes de quien nos manda. No hay, no, ¿y cómo es posible que algo tan gordo como esto esté pasando en España y no haya pasado ni chispa? Y que un profesor de historia hoy, a las 8 de la mañana, me diga, porque yo le he dicho, siento desazón con lo que está pasando. Que me diga, no te preocupes, España aguanta todo. Dentro de nada, esto se ha olvidado. Si eso es así, el destino que nos espera, si no somos capaces como sociedad de ponernos de una vez ya en pie y decir, señores, esto no puede ser. Si no somos capaces, todo el esfuerzo de lo que estamos haciendo no vale para nada, Javier. No, eso está claro, solo hay que ver, las calles han estado muertas, la gente ha estado más pendiente de la vida sin mascarilla, de irse a la playa, pero el otro día cuando fueron liberados los golpistas no hubo ningún tipo de movilización más allá de la que se organizó en Colón, la sociedad está completamente anestesiada, los grandes medios de comunicación reciben fuertes cantidades de publicidad institucional para hacernos creer de que el rey no pudo hacer otra cosa y el sistema, como tú dices, Mario, sigue ganando y sobre todo que se está matando el debate, la crítica, el derecho a disentir y ver las tertulias televisivas y todo el mundo opinando lo mismo. Javier, déjame. ¿Cómo la relación de unos periódicos independientes, sean de derechas o de izquierdas, que saben que este debate está en la sociedad, porque saben que está en la sociedad, porque ha corrido por las puertas? Ni una referencia. Cuando estamos hablando de un asunto capital que afecta al poder del rey, al poder del gobierno, a la unidad de España, a la estrategia de futuro. Todos silentes y callados. No, y sin darte la oportunidad de hablar, por eso esta alarma existe, porque sacamos debates que no sacan los grandes medios de comunicación, porque no recibimos justicia institucional. Perdona, una última cosa que tengo que decirla porque me quema dentro si no. Estás hablando de la manifestación del día 13, del pasado día 13. Yo estuve en Colón. La
amigos de la poli, que conozco de los mandos de la Policía Nacional, me dijeron que había 250.000 de personas, cosa que habían trasladado, porque ellos tenían comunicación con el helicóptero, no la falsedad que dijo la Policía Municipal. Bueno, la verdad es que 250.000 de personas enardecidas. Estábamos enardecidos, ¿eh?, en Colón el otro día. ¿Qué pasa después? Bueno, primero se produce un blackout, Mario, no sé si lo sabes, ¿eh? No. Se cortaron las comunicaciones de los móviles, se estropearon todo el sistema de megafonía, con lo cual se retrasó una hora los discursos que iban a pronunciar, y la gente enardecida. Estaban esperando que alguien les guiara, que alguien les dijera lo que tenía que hacer. Y bueno, mira, lo he dicho en varias ocasiones, con el cariño que le tengo a Rosa Díez, al resto no lo conocía, hicieron unos discursos verdaderamente ridículos, ¿eh? Les echaron un jarro de agua fría a la gente. La gente se fue cabreadísima. ¿Cómo es posible que los organizadores, bueno, por supuesto, los dirigentes políticos que había allí, supongo que no podían hablar porque así lo habían decidido, ¿eh? Mira, Rosa, mira, te lo he dicho, te lo he escrito, ¿eh?, te lo escribí antes. Si alguien de los allí hubiera dicho, vamos a Moncloa, que está a 20 minutos caminando, vamos a la Moncloa, vamos a manifestarnos y acercar a la Moncloa, ¿eh?, decenas de miles de personas hubieran ido a la Moncloa. Hubiera habido una repercusión internacional gigantesca. Y en lugar de eso, dejasteis que 250.000 españoles de bien que estábamos allí, ¿eh?, nos marcháramos con lágrimas en los ojos, diciendo, coño, para esto hemos venido, ¿eh? Verdaderamente lo organizasteis fatal y no tuvisteis el coraje, ¿eh?, de dar el paso adelante. Ese es el problema, Mario, no se da el coraje. Mira, hay una cosa muy clara cuando ves las historias de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, al final, no triunfa el alzamiento porque la gente, porque en muchos sitios los que tenían que tomar las decisiones, bueno, pues quedaron que si sí, que si no, que si veremos, que vamos a esperar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, el otro día dejasteis a 250.000 españoles de bien huérfanos en Colón, y os va a costar mucho tiempo volver a llenar Colón para lo mismo, o hacéis una cosa en serio y en vez de en Colón, que dicho sea entre paréntesis, no nos ha hecho nada, lo convocáis en la Moncloa, frente a la Moncloa, que se puede hacer. Y si hace falta, se corta la carretera de La Coruña, que el otro día me decía no sé quién del PP, hombre, qué barbaridad, se va a cortar la carretera de La Coruña, pues se corta, naturalmente. Es que estamos jugando España, el futuro de nuestros hijos, porque sabéis, antes os he dicho el dinero que nos han endeudado estos canallas. ¿Saben ustedes cuál es la consecuencia? Que durante los próximos 50 años han arruinado a las próximas generaciones de españoles, han arruinado a sus hijos y han arruinado a los hijos de sus hijos. Y si aún así seguís votando socialista y seguís votando, no digo ya nada, a la chusma de Podemos, es que tenéis lo que os merecéis. Pues Roberto Centeno, la reflexión. Mario Conde, si quiere cerrar con un titular brillante después de más de una hora de entrevista y reflexiones compartidas, y la verdad, darte las gracias por ir a contracorriente, por hacer análisis tan brillantes que no se escuchan en las grandes televisiones, en los grandes medios, y para mí siempre es un placer tenerte aquí. Además, eres amigo, eres una persona buena gente y por ser valiente, pues todo el sistema fue contra ti. Estoy seguro que después de este dictamen tratarán de hacer algo en contra de ti porque les incomoda a los poderes fácticos. Y ya sabes que aquí tienes un altavoz de independencia, de libertad, que no nos casamos con nadie. Yo me considero monárquico, pero creo que este debate hay que darlo. Yo también, habiéndote escuchado, ahora me siento defraudado en parte, ¿no?, con el rey Felipe VI por no haber adoptado un papel más valiente, por no haber seguido, ¿no?, según lo que cuentas tú, otro papel, ¿no?, haber hecho una actitud más crítica, al menos haber ido al Consejo de Ministros a escuchar, ¿no? Pero es cierto que ha adoptado una actitud cobarde, esperemos que cambie. Nosotros vamos a seguir apoyando a la monarquía parlamentaria, pero está claro que Felipe VI merece que los españoles escuchen un argumento, una explicación, porque hay mucha gente en nuestra audiencia muy cabreada
y esperemos al menos que nos den argumentos contundentes, argumentos sólidos, porque si no, si ya el rey Felipe VI se nos entrega también al gobierno sanchista, pues apaga y vámonos. Así que darte las gracias, Mario, y darte las gracias también a Roberto Centeno, y estamos en contacto. Pero una cosa final, yo no creo que se intente nada, porque lo único que se ha hecho aquí, lo único que he hecho yo, es una interpretación jurídica de la Constitución. Y que estoy absolutamente abierto a que me demuestren que es equivocada. Yo las consecuencias políticas de una u otra no entro en ellas, pero me parece que los españoles tenemos derecho a saber qué es nuestra Constitución y quién tiene el poder de qué. Te digo que el rey Felipe VI, que ve estado de alarma, ya te digo que esta noche no va a dormir tranquilo. No sé qué opinas, Roberto. Mira, me trae absolutamente, después de lo que ha hecho, me trae absolutamente sin cuidado que duerma o deje de dormir. Debe de no dormir porque le van a echar sí o sí, y le van a echar contra su nombre, como hizo Chamberlain en Múnich. Pues esperemos que reaccione y que cambie radicalmente, porque si no nos tendrá enfrente también. Muchísimas gracias, Mario Conde, y muchísimas gracias, Roberto Centeno, y a la audiencia recordarles que este miércoles a las 8:30 de la tarde tienen una cita especial José Luis Corcuera y María San Gil en exclusiva para todo el público del Gran Hotel Inglés, 20:30, miércoles. La vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, la que fuera líder del Partido Popular Vasco y referente contra, bueno, la lucha contra ETA, y el exministro socialista José Luis Corcuera está muy cabreado a cuenta de los indultos, tiene ganas de criticar, tiene ganas de atacar a Sánchez, y no se lo pierdan. Todavía hay algunas plazas libres, escríbanos a info@edatv.com. No sé si lo pueden ver, info@edatv.com. Muchas gracias a todos los que habéis seguido esta entrevista exclusiva a través de edatv.com. Es muy importante que le digáis a vuestro entorno que se tienen que registrar. Las buenas entrevistas, los programas de investigación, las exclusivas las estamos dando en edatv.com y no en YouTube, con lo cual es muy importante que os registréis, que os bajéis las apps, Apple Store, Google Play, Android TV. Ya en Apple Store, si os bajáis las últimas actualizaciones, podéis ver los vídeos así, que muchos os quejabais. Es muy importante que vayan a la Apple Store, a la Google Play, y se descarguen la última actualización. Para los que no tengáis televisiones con Smart TV, venden unos aparatitos de Xiaomi, que los metes en el televisor y te convierte una televisión convencional en una Android TV. Para los que queráis apoyarnos, ya sabéis que tenéis la categoría Plata y Oro en el área privada. También tenéis una cuenta bancaria que es ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Esta cuenta es sin comisiones, con lo cual Patreon y miembros de la comunidad de YouTube, los que nos ayudáis, ya sabéis que una parte se lo quedan estas plataformas en comisiones. Pero si venís a la categoría Plata u Oro, que creo que podemos ver en imagen, si Ricardo me lo pone, en el área privada, los que ya estáis registrados, es muy facilito. Cambiáis, a ver si lo podemos ver en pantalla. Vamos a ver, un minutito. A ver si podemos verlo en pantalla en edatv.com. Le voy a escribir a Ricardo, a ver si que creo que no me está escuchando. A ver, voy a llamarle para ver si podemos, o lo hago yo, si no. Ahora, el dictamen Conde, ahí podéis ver en portada. Para el área privada es muy fácil, os vais a las tres líneas que hay aquí a la izquierda y ahí bajáis al área privada. Los que os hayáis registrado de forma gratuita en categoría bronce, podéis cambiar a categoría plata o a categoría oro. Vamos a verlo. Le damos al clic, por favor. Vale, ahí perfil actual, cambiáis de bronce a plata o a oro y una forma de ayudarnos con una pequeña cantidad mensual. A ver, ahí está, plata, y le dais a guardar membresía y listo. Que queréis hacer una donación puntual, le dais a aceptar y continuar y metéis vuestro número de tarjeta y sin ningún tipo de problema. Que queréis hacer una donación puntual, pues mira, os vais a donaciones y ahí metéis la cantidad, un mensaje de apoyo, lo que queráis, o sin mensaje, y nos podéis ayudar desde 50 céntimos hasta lo que queráis. Una forma de seguir creciendo, una forma de seguir incorporando profesionales, de mejorar los medios técnicos, de seguir comprando micros y de seguir teniendo, ¿no?, debates como los que hemos tenido hoy con el gran Mario Conde y Roberto Centeno, un debate que no verán en las grandes televisiones. Así que muchas gracias, nos despedimos ya.
Y os dejamos ahora con Hugo Pereira, Germán Terz, y luego vendrá el programa de Hugo sobre la rebelión en el entorno de las víctimas del terrorismo contra el gobierno traidor de Sánchez, que no para de acercar a presos terroristas. Voy a disfrutar esta noche, mi última noche aquí en Cáceres, de la gastronomía cacereña, una ciudad muy golpeada por la crisis, por la pandemia y por las restricciones del gobierno de Vara, y daré las gracias a todos. Y ahora voy a la Plaza Mayor, donde hemos quedado con una seguidora, a ver si está ahí, porque es cierto, llegamos un poquito tarde, y si no, ya lo veremos otro día. Y recuerdo a Fanny, que nos encontramos ayer, una seguidora de Estado de Alarma, y un abrazo fuerte, os queremos y seguimos trabajando. Cuidaros. Usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después, es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.